México. Tardes, noches. Bye. Último día. Yay, lo logramos. ¿Dónde estamos? Estamos hoy en Madrid. Madrid. Aquí esa sí. No. Hemos salido muy temprano el día de hoy de Barcelona y tomamos el tren. Que ayer ya no grabamos nada porque, bueno, pasó la desgracia. Pum, pum, pum. Me enfermé otra vez. Yo saben que él es muy atinada. Y le me cayó mal la comida. Fui la única que se envenenó con esa comida. Porque la única que me dio una cosa distinta. Sí, fui la única que comió algo diferente a los yo demás. Yo la verdad culpo a Peña. Y pues nada, yo comí una carne, pero al parecer pues, o sea, estaba rica, pero no sé, algo me hizo sí, mal. Estaba rica. Y terminé muy mal. Entonces, perdón a los papás de Patricia. Pero bueno, ya está un poquito mejor ahora. Bueno, mucho mejor. Sí, y pues ya estamos aquí en Madrid. La verdad es que llegar fue un poco complicado porque, bueno, al principio yo no me sentía bien, pero ya está bien. Gracias a Patrish que nos está prestando su morada. ¿Alguien sabe dónde se compran los boletos para el autobús aquí? ¿No se compraron en el...? ¿Se compran adentro del autobús? No, a lo mejor. Oigan, nos vamos a subir al autobús y ni siquiera sabemos. Pues bueno, no sé. Estamos solo hoy en Madrid y mañana temprano nos vamos al aeropuerto y ya luego ya nos vamos a México. México. A ver qué tal. El clima está bien, hace más frío aquí que en Barcelona, así que está perfecto. Para que no estén con el pendiente, dice aquí que lo podemos comprar a bordo del autobús. Bye. Ahí atrás con las banderas es la fuente de las Cibeles, que en México DF, como muchos sabrán, tenemos una réplica, que ahí es donde se celebra cuando juega España o lo que sea, así cosas así de España, ahí van y lo celebran. Y ahorita vamos a buscar la puerta de Alcalá porque mira, dicen que ahí mírala. Ahí está viendo pasar el tiempo, así que pues vamos a verla pasar el tiempo. Vamos a pasar el tiempo viéndola pasar el tiempo. Vamos. Ya encontramos la puerta de Alcalá. Estaba al otro lado. A una sola calle. Por si vienen, no hay pierde. Derechito. A la izquierda del Palacio de las Cibeles. Muchos lugares de aquí que se parecen a la Ciudad de México. Muy. Como que Barcelona también se parece mucho. Pero la parte más bonita del DF. Sí, sí, sí. Centro. Sí. Es muy raro. Pero bueno, vamos a ver la puerta que debe pasar el tiempo. Y no hace otra cosa. Y luego vamos a buscar algo de desayunar porque pues no hemos comido nada. Pues. Ahí está la puerta. ¿Ven cómo está viendo pasar el tiempo? Ya la vimos pasar el tiempo y ahora vamos a buscar. Ya pasamos el tiempo viéndola pasar el tiempo. Ya acabamos las dos cosas que queríamos hacer aquí. Ahora vamos a dar un tour libre. Sí. Ustedes no saben, pero ya han pasado 3 horas. Claro, es que no grabamos todo el tiempo. Porque como hace mucho aire, la magia ya aprendimos que de Londres, pues con aire no sé.
no se escuchan las cosas. Pero pues es que imagínense, ya llevamos un mes. Sí, ya en la última recta. Un mes así. Bueno. Un mes así fuera de casa, pues ya uno ya viene cansado, ya agotado. Claro. Luego la edad. Uno ya es de cierta edad. Las enfermedades. Sí, todo a uno le pega. Pues ahorita vamos a ir a comer en un hotel de 5 estrellas. Póngale. Con sus impuestos. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Bueno, explica qué dijeron. Pues nada, nos han detenido porque va a salir Luis Fonsi y quieren que le hagan bola porque es un impopular. Quieren que le montemos el pollón. Quieren que le montemos. Que hagamos una bola. Ajá, pues vamos a ver. No eso sabemos es lo que qué pasa decir. Cuando das la vuelta random por Madrid. Pues sí, nos detuvieron y ya. Nada, a ver. Qué oso, pero bueno. Para Double Trouble. Ya, vale. Gisela Verdín. Bye. Y los agregados. Miren, este edificio totalmente podría estar en el centro del DF. Que ya sé que es Ciudad de México, muchachos. Pero yo siempre le voy a decir DF, no me importa. Ay, ahora se llama nada, DF para siempre. Oigan, pero ¿creen que nos quiera dar una entrevista a Luis Fonsi? Hay que primer pregunta es ¿quién eres? No, sí sé quién es un enanito morenito que canta. Ah, ok. No, pues. Es como el esposo de Adamari López. El que creo le pegaba. Hay que preguntarle, ¿por qué le pegaba, chavo? Dice él que tenemos que estar a tope. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo estar a tope ahorita. Tengo cáncer. ¿Qué canta? Sí. ¿Ah, sí? ¿Está bien? O más fuerte. Por favor, inmortaliza este momento. ¿Sí? Dice el muchacho que nos emocionemos, pobre. Emocionaros todos, emocionaros. Alguien taguea aquí a Luis Fonsi, por favor. Pues estamos listos con todos nuestros amigos aquí. Un poco. Nosotros menos. Aviéntensele, no. Por favor, que se la avienten o que no se la avienten. Aviéntensele, pero restrinjan. Es que no se ponen de acuerdo si se le tiene uno que aventar o no. Seguimos esperando al tío. Estamos en la desesperación total. Cantaros. Parece que tenemos que cantar despacito. The Struggles of Being a Singer in 2017. Pues hubieran sacado al staff del hotel que se pues cambie. Sí, claro. Oh, mira, a lo mejor si hubieran ofrecido porras por... ¿Por porras? Porra por porra. Por porra. Porra por porra, 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 casilla por casilla. Sí, hashtag porra por porra. Ah, claro. ¿Cuánto tiempo quieres que le grite? Que ya llevamos rato esperando, ¿eh? Bueno, como 5 minutos. Me encanta porque a cualquier persona que sale, que pasa por la calle, lo detienen y le dicen, quédate aquí. Es el de negro. Luis, Luis. Esta somos la crowd del día de hoy. Hay que decir que venimos desde México para verlo. ¿Se es de México? Sí. Bueno, creo que ya va a empezar todo el pollo. Ah, ya estamos grabando. Oh. A singer? We don't know. But yeah, but they want people here. Yes. Told you he was dreaming. Ahí viene, miren. Despacito, despacito, despacito. Despacito. Hola. Saludos. Hola. Bien, gracias. Despacito. Vamos del otro lado. Me dicen que nos fotos con Luis, ahora claro, que. Claro. Gracias.
¿Otro más? Sí, puedes mandar saludos a tus fans de México. ¡Ah, un video! ¡Sí! ¡Viva México! Y también puedes decir saludos a Double Trouble. ¿A quién? A Double Trouble. Double Trouble, beso bien grande. Gracias. Gracias. Vale. Bueno. Pues ya hemos montado el pollo. Dale, vale. Oh no, se tiene que ir. Oh no. Está tan corto. Bueno, ¿ya has visto? Dame también aquí la que se está montando en España. La que le están montando, dirás. Sí. Ahí como reportero, ¿vale? Sí, gente que era de... Por eso les decimos, muchachos, que no confíen en todo lo que se ve en la televisión. Es mentira. Porque a todos nos dijeron que nos quedáramos aquí. Y luego, pues, nada. El puertorriqueño y su despacito empieza a sonar en mitad de la calle, baile incluido. Le paran para saludarle. Saludos. Hacerle fotos. Hola, niña. Hola. Hasta se dan besos. Nada, ya vimos a Luis Fonsi. Nos encantó. Somos fans, tenemos todos sus discos y ahora vamos a ir a comer. Si ustedes son fans, dejen un comentario. Si les gusta la canción de Despacito, dejen un comentario. Pedacito de kimchi despacitero. Pues ya nos vamos. Ya se acabó todo el rollo que montaron ahí. Sí. Y me encanta porque después vieron, llegó una familia como de gringos y decían, ¿qué esperan? Y salió él y el niño luego le dijo, selfie. Súper inteligente, niño. Selfie. No, pero la mamá le dijo, órale. Así. Bueno, pues todo se puede esperar en Double Trouble. Miren, una vez, un día vas caminando, único día en Madrid, ven, Luis Fonsi, vamos. Así la vida. Así la vida. Pues nos hicieron esperar mucho para comer, ¿eh? Gracias, Luis. Un saludo. Ya hice más hambre. Estamos en la Plaza Colón o en algo Colón. Para los que nos habían preguntado si odiábamos a los españoles, no, la verdad no. No hay por qué. Lo que ha pasado, pasado, ¿cómo? Ya quedó olvidado. Pues nada, vamos a comer ya. Yo tengo unas alubias, Diana unos canelones. Muy de... Pues en Barcelona los comimos muy ricos. Sí, con salsa bechamel. Mm-hmm. Aquí se ve que es salsa pues, de tomate y queso. Se ve súper rico, la verdad. No, también salsa bechamel dice ya. No, el mío era, pues, no sé, pero veo que tiene... Una mosca, ¿no? Prueba. Ah, marisco. Vaya, me encanta. Para mí es tomado. Aquí tiene muchos bichos para mí. Oigan, y el servicio fue muy rápido. Pedimos que pasara 2 minutos. Sí. ¿Qué tal? Alubias con mariscos, eso sabe. Qué rico, qué atinado. Vamos a probar esto, a ver qué canelón. Sé que está relleno de carne, ¿eh? No me acuerdo. No me calenté. Pero está muy rico, está rico. Normal, por el queso, supongo. Me falta un poco de sal. Aquí está la sal ahí. Bueno, pero bueno, tenemos bolillo, provecho. Estos son nuestros siguientes platos. Vean la diferencia entre lo que comíamos en Barcelona y lo que comemos aquí. Quiero regresar a Barcelona. Pues ya, tercer tiempo. Aunque yo ya estoy un poco rendida, la verdad. No les voy a mentir. Flan con crema montada. Que se comieron el bolillito, orales. Es que flan con pan es irresistible. Ay, pues mi estómago le está haciendo glu glu. Bueno, sí. Flan con crema montada. Pero bueno, ve el helado bueno, en la esquina pasa el bus, son como 10-15 minutos, vaya. Ya despertamos de nuestros sueños, de que casi morimos. Miren, ¿sí? Tenemos una amiga aquí de Perú. Hola.
que ella y yo nos hicimos amigas en Twitter y no nos conocíamos en la vida real hasta hoy. Le estaba diciendo a Diana que no me acordaba ni por qué nos hicimos amigas. ¿Tú te acuerdas? ¿Fue Big Bang o algo de G-Dragon o algo de Ciel? Algo. Fue algo, sí, de ellos. Algo, sí. Ella me apuntó en la dirección de quien me podía dirigir a un programa en Kigai o algo así. Porque ella lo sabía todo. Bueno, de hecho, cada que me entero de algo es porque tú le das retweet a algo. Ella, pues, ella hace, tú haces Big Bang Spain, ¿no? Tú haces, sí, algo de Big Bang Spain. Traduzco y subo fotos y eso. ¿Pero de inglés a español o de coreano a...? No, de inglés a español. Yo no tengo ni puta idea. Uy, pues sí, puta idea. Sí. Sí. De, coreano, pero básico, ¿sabes? Muy, muy básico. Pero sí, suelo hacer de inglés a español. ¿Has ido a ver a Big Bang? ¿Nunca los has ido a ver? Pues ya no los verás porque ya se van a desintegrar. Ah, no es cierto. No, no es cierto. Y nos ha traído chocolates de Perú. Sácalo si quieres. Choco cuacua. Y sublime. A ver, espera. Tu mamá acaba de llegar de Perú hace tiempo, hace unos meses, ¿no? En febrero llegó. Sí. Se fue en noviembre y llegó en febrero. Wow, pues por fin vamos a probar cosas peruanas que nunca nadie nos ha dado. Y pueden hacerse fan de Cuacua en Facebook. Síganlos. Facebook / Cuacua. La era de las series. Vale. Gracias. Dile a tu mamá que gracias. Gracias, no, mamá de Emily. Me lo cruzas. Ya pedimos. Winnie pidió, no sé, una torta. Aquí va. Pero es muy bebé. Se ve grande, pero es muy bebé, la verdad. También es chiquito. Pon el dedo. Pídele la medida. Ahí llegó. Miren, es chiquito. Y pedimos unas porras y té, porque estamos enfermas. Yes. Pero ella sí va a beber. ¿Cómo se llama eso, me dijiste? Tinto de verano. Ah, tinto de verano. Porque no es verano, pero no importa. Nos estamos preparando. Claro. Miren, venimos a una panadería aquí, del barrio. Tienen unos conejos muy bonitos. Ella no se ve que esté muy de buena. De buenas. ¿Qué es normal aquí? ¿Cuál es la macheta? Sí. ¿O como de mala? 6 euros mínimo. Hola. Hace horas, días, ayer, no sé en qué nos quedamos. Creo que anoche. ¿Qué más? Ajá, anoche con mi amiga. Pues nada, ya estuvimos con ella, salimos de compras un poco, no nos da pantalón. ¿Parelito? Ahí está, es que me veía muy rara. Y pues ahorita ya estamos en el aeropuerto. Y después de eso salimos en la televisión española. Ay, sí, que si no nos vieron, esperemos que... que nos veas pronto. Ay, me moría yo como de sed, es que... Ya sé. El aeropuerto de Madrid es muy grande. Estamos en la terminal 4 y tardamos más de media hora, sí, en de llegar aquí. Y eso que, bueno, veníamos con asistencia y todo, ¿eh? Me traían así... Queen. Pasamos por túneles desconocidos y todo, muy interesante. Íbamos a grabar, pero bueno, veníamos en la prisa, la verdad. Porque aparte el metro no servía. Caos. Dimos mil vueltas, sí, las maletas, pero bueno, ya ahorita ya estamos en 15 minutos, tenemos que abordar ya nuestro vuelo súper rápido, no nos dio tiempo de nada. Y pues nada, esto es el final de nuestros días en Europa. Ya es historia. Sí, ya aquí se terminan todos los vlogs de Europa. Muchísimas gracias por haberlos visto todos. Déjenos un comentario aquí abajo y díganos cuál fue su país o ciudad favorita de las que visitamos. Sí, y pues ya nos vemos prontillo. Denle like al video si les gustó viajar con nosotros. Y acuérdense de suscribirse si todavía no lo han hecho para ver más aventurillas nuevas. Así es, y para seguirnos en tiempo real, pues ya saben, redes sociales están todos aquí abajo en la caja de descripción. Y pues eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!